Hola a todos, soy Ramón Cutanda y este es un, el primero de una serie de vídeos que voy a realizar en el que voy a intentar explicar cuáles son las funciones y qué ofrecen, no el funcionamiento, sino simplemente explicar qué ofrecen algunos de los extras, de los añadidos, de, de las herramientas eh, que podemos agregar a Fly Simulator para que sepáis bueno, pues un poco qué ofrecen y si merecen o no la pena eh, su adquisición, puesto que la, las que voy a ir analizando son de pago. La primera, como digo, de esta serie de, de vídeos, o el primero, la primera herramienta que vamos a analizar es, es FS Global. FS Global, desarrollada por la empresa eh, Pilots, es un, una mejora de la malla. ¿Qué es la malla? Bueno, la malla es el, lo que es el relieve. Y uno de los motivos precisamente de hacer estos vídeos es que se vea y que en lugar de explicarlo en texto, que se vea exactamente qué es lo que hace. Bien, estamos ahora mismo en el, en el aeropuerto de, de Gibraltar. Eh, y bueno, si entramos en el modo de desplazamiento, en el modo SLU, pues podemos ver que estamos, como digo, pues estaríamos en la. Esto sería Gibraltar. Aquí tendríamos la, la bahía de Algeciras. Vamos a ponerlo así. Bien y se supone que justo enfrente de nosotros tendríamos el peñón de Gibraltar. Eh, yo no sé vosotros pero yo no lo veo. Esto sería la malla por defecto de, de Fly Simulator. La malla por defecto no incluye, no recoge eh, ciertas elevaciones de terreno y en el caso por ejemplo del peñón que, que es una elevación muy muy característica de una zona muy concreta pues la instalación por defecto de Fly Simulator no queda recogida. Bien, si nos vamos a, a la biblioteca de escenarios Creo recordar que esto no se va a ver en el, en el programa de grabación por si acaso lo voy narrando. Si activamos la, la malla de FS Global para, para este escenario, pinchamos en OK y vamos a esperar a que recargue. Y vais a ver eh, cuál es la diferencia entre tener activada la versión de FS Global y no tenerla activada. Eh, está recargando el terreno y en un momento veréis cómo aparece. Bien, ya, ya lo tenemos y yo no sé vosotros, pero la diferencia es bastante notable. Si nos vamos desplazando, vamos viendo cómo efectivamente ahora sí, si alguno de vosotros eh, ha estado en el peñón de Gibraltar, bueno, pues podrá ver que, eh, bueno, la, la, lo que son las texturas, ¿no? lo que es el, el, el terreno quizás no es tan fotorrealista, pero lo que es la, la elevación, la, lo que es el perfil vemos cómo queda perfectísimamente representado el peñón de Gibraltar perdón cómo queda perfectísimamente representado además como veis efectivamente igual que en la realidad tenemos una cara que es más cortante más vertical y otra que asciende poco a poco en fin como digo todos los que hayáis estado podréis reconocer a la perfección que la elevación del terreno se corresponde en este caso con la realidad Bien, pues esto es exactamente lo que hace, lo que hace la malla de, de FS Global. Eh, a comentar que, que hay disponibles dos versiones diferentes, mejor dicho, y vamos a ver qué ofrece cada una de ellas. La versión FS Global 2010 tiene la ventaja de que ofrece un, una mejora a nivel global, a nivel de todo el mundo exceptuando me parece Canadá y alguna que otra zona. Por lo tanto, como vemos, el precio es bastante elevado, son 70 euros, 69,99. Es una inversión para, para pensar con tranquilidad. Eh, y como digo, pues tendríamos prácticamente todo el mundo. Siempre ha estado disponible como envío en, en paquete, en, en DVDs, pero hace recientemente han añadido una opción de descarga que como vemos ocuparía 25 GB de lo que es la descarga. Luego en el disco duro ocupa más. Con lo cual aquí tendríamos una posibilidad. Después del lanzamiento del FS Global 2010, continuaron desarrollando eh, y mejorando todavía más las mallas y lanzaron eh, la versión Ultimate, que es tan absolutamente detallada que no pudieron lanzarlo en una sola versión. Hay tres. Esta una dedicada exclusivamente al continente americano y la Antártida. Aquí abajo tenemos en Coverage Map. Tenemos exactamente qué es lo que cubre. Como veis, bueno, todas las islas de Hawái, América y todo el continente de la Antártida. Luego tendríamos una versión dedicada a Europa y África. Que veríamos aquí. Bueno, también incluiría como veis Groenlandia. Eh, y por último tendríamos una versión dedicada a Asia y Oceanía. Como vemos en el, en el mapa, exactamente que es todo lo que incluye. Lógicamente, el precio se dispara porque la versión de las Américas son 50 euros o 100 euros si la compramos junto con la versión 2010. La versión de Europa y África la tendríamos disponible por 54,99, exactamente igual que la versión de Asia y Oceanía, 54,99. No sé por qué no está disponible en el resto, pero como vemos en el último que se publicó, que es Asia y Oceanía, tenemos también la opción de adquirir los tres paquetes por 120 euros, lo cual supone un, un ahorro bastante considerable. No, he hecho, no lo he sumado exactamente, pero vamos, eso son 55 y 55, ya tendríamos ahí 110. 160, 160 euros nos ahorraremos prácticamente uno de los paquetes, con lo cual si tenéis pensado comprar, comprar perdón, las tres versiones, sin ninguna duda recomiendo este paquete. Bien, además de, de, del, del ejemplo que os he puesto del Peñón de Gibraltar bueno, pues en lugar de estar buscando yo otros lugares del mundo, hay una análisis, un análisis, una revisión, una guía eh, dentro de Aerosoft Sim News, publicada por Angelique Van Kampen. Y como digo, la guía es tan buena y las capturas de pantalla son tan buenas que he pensado que para qué rehacer yo el trabajo, el trabajo de otro. Simplemente, bueno, pongo aquí como veis la revisión eh, dentro de Aerosoft Sim News y simplemente voy a poner las imágenes. Bien, el ejemplo que vais a ver ahora sería de, de esta ubicación dentro de la India. Esta sería la malla que ofrece Flight Simulator por defecto. Y esta sería la malla con eh, FS Global Ultimate. Otro ejemplo tendríamos aquí en Sri Lanka, de nuevo una malla plana con, por completamente. Al añadir FS Global Ultimate vemos como eh, de repente aparecen, eh, como digo, todos, todas las montañas. Otro ejemplo más, esta vez en el Himalaya, en, en Nepal. Vemos cómo aparecen una, unas montañas, pero unas montañas, como vemos, con unos contornos muy suaves, ¿no? una, todo muy redondeado. En cuanto aplicamos FS Global, vemos como rápidamente surgen las montañas que uno esperaría ver en, en el Himalaya. Otro ejemplo más del de, de Himalaya: de nuevo, todo plano, todo muy redondeado, todo muy liso. Y en cuanto aplicamos la, la malla de FS Global, vemos cómo aparecen otro ejemplo. Bueno, ahí tenéis en la, en la guía. Tenéis más, más ejemplos. Me he saltado los de Australia. Pero bueno, en Australia también tendríais otra serie de, de, de ejemplos. Y bueno, pues esa es la información que os puedo ofrecer acerca de, de FS Global última. Y bueno, una, un pequeño comentario. Um, un pequeño comentario extra que se me olvidaba. Bien, si nos vamos a la instalación, eh, vemos como um, todos los discos eh, de FS Global Ultimate ocupan un total de 180 un gigabyte es decir la cantidad de información que ofrecen eh, esta, estas mallas es tremenda por eso aparecen los escenarios tan detallados eh, claro el problema es que la primera instalación ocupa no me acuerdo no me acuerdo porque solo la hice en una ocasión pero ocupa un disparate tened en cuenta que cada paquete de, de fs global ultimate incluye 5 o 6 dvds de instalación, con lo cual, como digo, cuando te toca reinstalar Fly Simulator y, y piensas en reinstalar FS Global, es que te da un dolor eh, en el hígado. Bien, pero tenemos un pequeño truco que nos puede, entre comillas, salvar la vida. Bien, lo importante es que donde copiemos esta carpeta, eh, no la borremos nunca, o, la de, o donde la dejemos, que lo tengamos siempre en, en, en un lugar, en lugar de guardar lo, los discos, que guardemos en un disco duro o donde sea, esta carpeta con todos los escenarios. Y luego hay un pequeño instalador que publiqué, bueno, viene, no, no me acuerdo con qué versión lo, lo, lo descargué, no me acuerdo, pero bueno, la cuestión es que en la página web oficial de Pilots no, no te ofrecen ese instalador de forma independiente y por eso decidí subirlo yo a, a, a mi propio servidor. Aquí bueno, en la, mi línea virtual, que es el Andalus, agregué en las preguntas frecuentes... Eh, un segundo, es que he desconectado antes internet. Dame un segundo... Bueno, como decía, publiqué dentro de las preguntas frecuentes un pequeño archivo que no recuerdo de dónde lo obtuve la primera vez de Pilots, que lo que te va a permitir es, en una instalación nueva de Flight Simulator, agregar esa, esa carpeta con los datos a, a las librerías. Dentro del apartado Software y Configuración hay una de las preguntas frecuentes que pone FS Global con consideraciones generales sobre la instalación. Bueno, aquí hay una serie de consejos que, que doy acerca de FS Global, explicando lo que digo de la reinstalación. Y luego aquí tenéis un archivo en Mega Upload, eh, Que ese archivo, una vez que lo descargáis, aparece como veis en estas, en estas capturas de pantalla. Te pide qué versión quieres reinstalar. En este caso, por ejemplo, Elegido Europa. Te pregunta en qué disco duro está. En mi caso, SLE. Y entonces te ofrece dos opciones. Una es la instalación completa que copiaría todos los archivos. Lógicamente, nos va a pedir los discos originales. O una segunda opción en la que no hace falta. Copiar ningún archivo, y lo único que hace sería agregar a la biblioteca de escenarios la, las capas necesarias para activar este producto. Y bueno, pues ahora sí, eh, espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que, que tengáis ya claro exactamente qué es lo que hace FS Global, y bueno, consideréis si merece la pena o no su compra. Decía que este era el primer vídeo, pues próximamente publicaré más vídeos sobre otros productos de Fly Simulator. Hasta la próxima.